¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu handicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo, a ver, www.fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid. Tu mejor golpe. Ten Golf. Este pasado fin de semana concluía el Challenge de Cataluña en Lumine y se imponía el madrileño Toño Hortal, y lo hacía además con tres golpes de ventaja, y yo creo, Alejandro David, que con suficiencia, ¿no?, con autoridad. Sí, con enorme autoridad, que incluso tanta que incluso llamó la atención en alguien que al fin y al cabo pues nunca había ganado un torneo del Challenge Tour, que manejase la situación en última jornada como él lo hizo. Yo tengo que reconocer que a mí me sorprendió, por supuesto, gratamente, ¿no? Y dice mucho de ese salto de calidad. Yo creo que fundamentalmente, a lo mejor, psicológico, ¿no?, que ha dado este jugador. Creo que la historia de Antonio Hortal es de esas historias bonitas que uno se encuentra en un deporte como el golf a lo largo de la temporada, de alguien al que trabajando solo a pico y pala le da la vuelta a su vida de esta manera. Ahora no lo contará él, ¿no?, pero 25 años, nació el último día del año 1988 y después de una prometedora carrera amateur con buenos títulos como la Copa Nacional Puerta de Hierro, miembro de los equipos nacionales de la Federación Española de Golf y, en definitiva, una gran trayectoria como amateur, con algunas incursiones incluso en torneos profesionales, pues le costó ese salto a profesional, como a tantos otros. Le costó dar ese paso, no le salieron bien las cosas en el Challenge cuando consiguió la tarjeta en una buena escuela que jugó el primer año, y este año no tenía absolutamente nada, no tenía ni tarjeta del circuito europeo ni tarjeta del Challenge Tour. Juega en Lumine gracias a una invitación de la Federación de Golf de Madrid y gana el torneo, ¿no?, en tres jornadas, un torneo, recordemos, que se tuvo que recortar un día por viento y después de hacer pues la mejor vuelta como profesional el segundo día, que hizo un 64 y supo mantenerse pues perfectamente en el domingo, ¿no? Ahora mismo Toño Hortal va camino de Talayuela, donde se va a jugar este fin de semana el Campeonato de España de Profesionales. Desde luego este viaje va a ser muy diferente al que hacía hace apenas una semana rumbo a Lumine, ¿eh? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Prefieres Antonio o Toño? Toño. Bueno, pues Toño, a partir de ahora. Lo primero, la enhorabuena, ¿eh? Vaya por delante, porque, hombre, llegando con una invitación, poca gente apostaba por ti en ese Challenge de Cataluña, y este aquí que te lo has llevado y bien. Sí, por apostar no apostaba ni yo. Pero bueno, contento, la verdad, y... bueno, la he aprovechado bastante bien. ¿Llegabas también como para verte al menos desde el principio, desde antes del torneo, con opciones de estar arriba? No, el martes mi Cadi me quería ya mandar para Madrid por la actitud que estaba teniendo el día de entrenamiento. Pero bueno, el juego era bueno, el problema era la actitud y me supo llevar bien mentalmente. Ya que has ganado, supongo que te dará igual contarnos qué te pasaba el martes. Sí, bueno, he pasado de tener las 7 invitaciones a poder elegir torneos que quiero jugar, y bueno, esas invitaciones las aprovechará otra persona. No me has entendido muy bien. Quería decirte que qué te pasaba el martes para que el Cádiz te echase la bronca. Pues echamos una partida y la verdad es que no jugué muy bien, no hice ningún birdie y obviamente la perdí. Así que me tocó pagar las Coca-Colas y actitudinalmente no estaba positivo. Hola, Toño. A ver, la pregunta del millón es tan difícil y yo supongo que tan dificilísimo de contestar, pero bueno, a ver si más o menos atinas a darnos una explicación.
¿Qué ha cambiado en ti en las últimas semanas, en los últimos meses? Sabemos que, porque tú nos lo has contado, que, bueno, que has cambiado de método. Estás trabajando con Alejandro Ramos. Estás con Alejandro Ramos ahí, bueno, pues codo con codo. ¿Qué ha cambiado en ti, dentro de ti o en tu metodología, Toño, para obtener estos resultados incluso tan pronto, diría yo? Pues que ha cambiado, pues que son mejores horas de calidad en el entrenamiento, muchísimo juego más corto y mentalmente tampoco he trabajado nada en pretemporada, pero como ha venido Alejandro con unas pautas dadas por Pepi, pues hemos seguido eso y ha funcionado. Uh-huh. Oye, Toño, explícanos o ahonda un poco más en esto que nos acabas de decir de las horas de calidad, porque es verdad que hay veces en el mundo profesional que uno ve cómo jugadores con magnífica voluntad y con la mejor intención a lo mejor echan demasiadas horas que incluso terminan por agobiarles o crear un estado de ansiedad, y sin embargo parece que otros grandes jugadores como Miguel Ángel Jiménez nos enseñan que lo importante está en la calidad, ¿no? El tiempo que estés allí, que sea de verdad, ¿no? Sí, bueno, o sea, no es lo mismo pegar 100 bolas sin ningún tipo de objetivo y estar 3 horas dando bolas a pegar 50 bolas con un sentido cada bola, rutina completa, qué vuelo de bola quiero usar, cambio de palo, o sea, no entra en la dinámica de pegar 50 bolas seguidas iguales, porque el swing está hecho y lo que hay que hacer ahora es mover la bola y saber tener un abanico de golpes más amplio para poder, digamos, combatir cada campo y cada situación. Uh-huh. Creo de verdad, Toño, que este comentario, este consejo, es, salvando las distancias, es buenísimo incluso para los amateurs, ¿eh? Hasta para los que somos malos, ¿eh? Que a veces echas ahí un tiempo que es precioso en nada, incluso hasta cogiendo más desconfianza de la que tienes, precisamente por estar ahí haciendo el tonto y sin saber un poco, o sea, pegando sin objetivos, como tú muy bien acabas de explicar, ¿no? Sí, o sea, el hecho de pegar bolas sin dos cubos de bolas. Me voy a pegar el hierro 9, por ejemplo, y empiezas pim, 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 y no tienes un objetivo marcado, al final no vas a conseguir nada. Uh-huh. Y hemos cambiado eso y ahora bola a bola y simplemente hacer eso, un entrenamiento de más variado en cuanto a golpes. Toño, ¿cuándo se produce el cambio de actitud, concretamente? ¿Ese martes justo después de, digamos, que esa charla con Alejandro? ¿O ya el mismo jueves cuando haces la vuelta, creo que fueron 68? ¿O el viernes cuando haces la magnífica de 60? Perdón, el sábado cuando haces ese espectacular 64. Alejandro tenía las pautas dadas, se envió cómo me comportaba el martes, que esa no era la actitud que había que tener, y a partir de ese día del martes por la noche ya empezó a darme caña diciéndome qué es lo que tenía que pensar y qué no podía pensar. Antonio, cuéntanos un poco. Toño, perdona. Cuéntanos qué tipo de jugador eres y, sobre todo, qué tipo de jugador quieres ser. ¿Qué perfil tienes? Para que te conozcan más nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué perfil de jugador eres tú? Y, bueno, eso de hablar de ídolos y demás, además, parece como que a los golfistas no gusta demasiado, pero sí un poco cuál es tu modelo, si se pudiese hablar de un modelo o de un nombre que persigue o que le gusta a Toño Hortal. Pues, por gustarme, obviamente, habría que seguir a Tiger, yo creo. Uh-huh. Hay mucha gente que le pega muy bien a la pelota, pero la actitud que tiene y el juego corto que tiene Tiger, yo creo que no lo tiene nadie a día de hoy. No es el de 2001 a 2003. Y yo, al decidirme como jugador, eso sí, está preguntando un millón. O sea que voy a pedir el comodín de la llamada. Bien. Toño, como decías antes, ahora se te abre un magnífico panorama por delante, ¿no? No solo para este año, sino para el año que viene. Explícanos, ¿no?, un poco por encima cuál es tu idea. Vas a poder elaborar un calendario. Me imagino que incluso ya te habrás podido sentar, por lo menos, a verlo por encima. ¿Y cuál es tu idea, ¿no? Entiendo que será
hacer todo el challenge completo este año, el año que viene, o hacer alguna incursión en el circuito europeo? ¿Cuáles son los planes? Me he reunido esta mañana con Pepín para ver qué es lo que me ha aconsejado jugar y hemos decidido casi jugar 4 semanas torneo, descansar 1, jugar 4, descansar 2, jugar 3. En principio voy a jugar seguro los torneos que tienen más montaje en premios. Y terminaré de completar los torneos con los que para jugar las 4 semanas seguidas y no tener mucha semana de descanso, porque ahora sí que me he puesto arriba y tengo que aprovechar la oportunidad. Una vez puesto ahí, Toño, entiendo que el objetivo es meterte entre los 15 primeros, ¿no? Y conseguir la tarjeta del circuito europeo, ¿no? Porque ya, obviamente, para jugar tengo este año y el que viene. Y tengo que apretar ahora para jugar un número alto de torneos y seguir jugándolos bien y aprovecharlo para, obviamente, el objetivo a largo plazo es estar entre los 15 primeros a final de año. Nos contaban durante la semana en Lumine, Toño, que el final de año, que diciembre fue un mes complicado para ti, ¿no? Que bueno, que incluso llegaste a dudar de ti mismo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso, ¿no? O ese ahora que estás bien, ¿no? Y que lo ves todo por delante con muchas ganas y con mucha ilusión, ¿qué pensabas en esos meses de diciembre cuando viste que te quedabas sin nada para 2014? Los días anteriores, los días de entreno, pues yo llevaba con la idea, sabía que tenía que aprovechar esa oportunidad, tenía que sumar el máximo posible en los 7 torneos para poder aguantar la categoría el año que viene. No me veía, por supuesto, haciendo un top 5 ni un top 10, y bueno, el pensamiento del día de entrenamiento que ha sido negativo. Obviamente al día siguiente te despiertas y estás con las mismas ganas de querer hacer el mejor papel posible. Claro, no, y pero... bueno, gracias a Alejandro. Sí, Alejandro estuvo recordándomelo día a día y así ayuda fundamental para que yo estar con la mentalidad positiva toda la semana. Sí, pero me refería, Toño, al pasado mes de diciembre, cuando acaba la temporada 2013 y ves que te quedas sin tarjeta para 2014, que no tienes European Tour, que no tienes Challenge Tour, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza en ese momento? Entrenaba muy duro este invierno, fui a jugar la escuela del circuito asiático, pasé la primera y me quedé a 2 golpes del corte en la final. Decidí no ir a jugar la escuela de edad porque el año pasado no me sirvió de nada. Así que este año me plantaba a principio de año, sí, con las 5 invitaciones de la madrileña y gracias a Carlos del Corral y de todo el equipo de la madrileña, decisión personal, jugar eso, los Alps de España, campeonato de España y bueno, parece que ahora empieza a haber torneos de la PC, así que iba a completar el calendario con eso. Esta semana viajando a ahora mismo, que estás, creo, en carretera hacia el Campeonato de España de Profesionales, ¿se afronta de otra manera el torneo? Me imagino que, ¿cómo se ven las cosas? Evidentemente eres uno de los favoritos ahora mismo a la victoria en Talayuela. ¿Cómo lo ves? Pues mi objetivo es seguir con el mismo plan de trabajo, que parece ser que funciona. Obviamente llego con un poquito más de confianza en mí mismo que la semana pasada y voy a obviamente a dar todo lo posible. Hay mucho nivel en este torneo, hay mucho jugador y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Oye, Toño, a ver, yo sé que esto, que los vasos comunicantes en golf y en general en el deporte de élite son complicados, pero sí es cierto que 2014, y tu caso es una prueba más, está siendo especialmente benigno. Digamos que es incluso espectacular para el golf español. ¿De alguna manera os contagiáis de unos a otros? Yo creo que en tu caso, pues quizá no sea así, ¿no? Pero al final, que vayan ganando uno y otro, ver que se puede estar, que bueno, que jugadores con los que uno ha compartido cosas, pues siguen evolucionando, yo creo que también ayuda, ¿no? O no, o al final es toda una casualidad. Sinceramente yo creo que no, cada uno hace su trabajo. Yo no creo que esté contagiado porque las victorias, por ejemplo, Alejandro Cañizares o la de las chicas,
me haya pegado a mí algo, ojalá, porque primera victoria y casi de casualidad, o sea que tampoco creo que nos contagiemos el ritmo del juego. Sin embargo, sí es cierto, y supongo que al final como profesional uno también asiste, pues, no sé, con interés, ¿no?, a este espectáculo del golf español en 2014, que bueno, que vamos a ver cuándo se vuelve a repetir, ¿no? Y sobre todo, lo mejor, vamos a ver cómo acaba, porque el año está, como quien dice, en su primer cuarto. Sí, el año está empezando, de aquí no sabemos lo que puede pasar aquí al final de año. Y bueno, lo que te digo, eso, que vamos a darlo todo a partir de ahora, como hemos estado haciendo todas estas navidades. En todo caso, sí se ha notado en las últimas temporadas que los más jóvenes sí estáis mirando más al Challenge Tour como, bueno, digamos, como vía de acceso a la élite. Y bueno, 2014 también es un ejemplo en eso, ¿no? Ahí tenemos el segundo puesto, si no me equivoco, Pedro Oriol en Kenia, el de Jordi García Pinto en el NH Collection aquí en la Reserva. Y ahora tu victoria. Yo creo que ahí sí que hay cierto caldo de cultivo, ¿no? Sí que, digamos, que os miráis unos a otros y como que hay que apretar por ese lado, ¿no? Que ahora es el bueno para entrar, quizá, ¿no? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que voy en coche y esta vez sí que no te escucho nada. Vale, la hemos liado porque ha sido larguísima la pregunta, pero bueno, la voy a resumir. No, me refería a que al gran momento del golf español en el Challenge Tour, que no habrá vasos comunicantes, pero que sí los jóvenes estáis escogiendo más ese camino como vía acceso a la élite, ¿no? Ahí está el segundo puesto de Pedro Oriol, el de Jordi García Pinto y ahora tu victoria. Sí, la manera más adecuada de entrar en el Tour es vía Challenge, ya que por la escuela participan 1.200 personas en total y la consiguen 20, y bueno, la categoría que consiguen es prácticamente ridícula. Y la vía es vía Challenge. Puedes venir del Alps, puedes hacer Challenge, y si es cuando bien, pues acabarás en el Tour. Pero el Challenge, digamos que a día de hoy es la vía más, no la más rápida, que podría ser la escuela a lo mejor, pero sí por lo menos la que más posibilidades te da para tener un calendario completo para poder competir con la gente que tiene categoría full en el Tour. Toño, en principio juegas el Open de España, ¿tienes invitación o no? No, no me han dicho nada, no creo que tenga invitación y me marcho al Challenge de Turquía, que ahora tengo que apretar aquí, tengo que aprovechar. Tengo a centrar sobre todo mi calendario en Turquía, tengo muchos Challenge, tengo muchos torneos y no puedo estar compaginando circuitos y, digamos, gastando semanas que pueden ser más productivas en el Challenge. Toño, una última pregunta, al menos por mi parte. Hablábamos la semana pasada, antes del Challenge de Lumine, curiosamente, de ese programa de Jóvenes Promesas de la Federación de Madrid, que aparte de ayudar a los jugadores que están, digamos, en esos primeros años como profesional, ayudarles económicamente, sobre todo servía pues para conseguir esas invitaciones, ¿no?, para poder jugar torneos. Pues me voy a quedar con las ganas de saber la respuesta. Es que estamos preguntando muy largo hoy. No sé cómo lo hacemos, especialmente yo, vamos. Usted ha querido resumir una pregunta y... Claramente se ha quedado sin batería por lo pesados que somos. Y ha hecho una tesis, A ver, hay que decir que el hombre va conduciendo y que bastante hace, ¿no?, con atendernos. Bueno, yo lo que quería preguntarle, y que ahora sí retomamos la llamada, le preguntaremos por ese programa de Jóvenes Promesas, ¿no?, que también está funcionando, y el ejemplo es, sin ir más lejos, Toño Hortal. Bueno, hablábamos antes del trabajo de la Federación Francesa de Golf con los jóvenes. En Madrid también se trabaja muy bien, y entiendo que todos, lo que hagan bien unos y otros, deben copiarse. Sin ninguna duda, ¿no? Toño, hablábamos precisamente de ese programa de Jóvenes Promesas, ¿no? Que, en ti se ha demostrado que no puede ser más efectivo y más productivo, ¿no?, para los jóvenes madrileños, ¿no? Yo me alegro por todo el equipo que hace posible esas ayudas, y ya no solo por el tema económico, sino por la posibilidad de jugarlo, que bueno, si no juegas te da igual la ayuda económica porque no tienes el destino para ese dinero. Y obviamente, parece que Pedro está jugando bien,
Sebastián también tiene categoría como para jugar muchos torneos este año. Yo tengo categoría completa ya y bueno, ahora viene Javier Gallegos y no tenía el máximo de invitaciones, pero bueno, espero que las mías que ya no necesito vayan para él. Pues eso sería una extraordinaria noticia. Toño, muchísimas gracias. Sí, de nada, a vosotros. Mucha suerte esta semana. Un abrazo. Bueno, Toño Hortal, que ha sido el ganador en el Challenge Tour este pasado fin de semana en Lumine. Otro más para el golf español, que bueno, apunta a buen jugador de futuro. Sí, y antes de que se me olvide, ahora si queréis hablamos más de Toño, pero antes de que se me olvide, vamos a seguirle dando, o me gustaría seguirle dando bola, aprovechar este minutito, para darle bola a la Federación de Madrid. Creo que está haciendo un trabajo espectacular. Quienes más o menos andamos rodeando o conocemos algo del mundillo, cualquiera que esté ahí sabe que los medios que están poniendo para llevar a gente al golf, para llevar a los chavales al golf, para que los mayores que nos quisieron sacarse la licencia, que no pudieron por estos años malos que hemos tenido, vuelvan a coger la costumbre, para que los que no son tan mayores ni tan pequeños, sino los de en medio, pues también a animarles. Y no, lo digo en serio, es que al final sumas de este tipo de acciones son las que hacen que algo vaya para adelante o no vaya para adelante, así de sencillo. Y creo que los recursos... La Federación de Madrid los está gestionando muy bien y ahí están. Bueno, y esto es una prueba más. Y yo también, como ha dicho Toño, me alegro de que vean frutos, porque nada hay como invertir en algo y verle los frutos pronto. Yo bueno, creo este que el golf tiene que hacer una reflexión a nivel general por cosas como esta, sí, trabajar sí. Desde la base y, lógicamente, buscar jugadores de proyección de futuro y tiene que trabajar... en función de conseguir más licencias y que los amateurs tengan el acceso al golf más sencillo. No voy a decir el campo, pero esta Semana Santa me he puesto en comunicación con uno de la provincia de Cádiz y me llevé las manos a la cabeza con lo que me pidieron por un greenfee, por jugar, no sé si era el Viernes Santo, el Jueves Santo, no recuerdo el día exactamente, a las 11 o a las 12 de la mañana. Evidentemente no voy a volver a ese campo. Claro. No, y así luce el pelo también a veces, ¿no? Dice, claro. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que porque es Viernes Santo, porque es Semana Santa, usted tiene derecho a sacarme los ojos? Pues quizá lo tenga, desde luego, porque el mercado es libre. Pero a lo mejor hay que pensar un poquito más allá, en el medio y largo plazo, ¿no? Luego cierran los campos, ¿eh? No, igual le interesa más que vaya a jugar esa persona 20 veces en un año, que no simplemente un año, se gaste el dinero y no vuelva a aparecer por ese campo porque le ha parecido muy caro, ¿no? Yo creo que, como dice David, ¿no? Es una estrategia un poco más inteligente el buscar el medio y largo plazo que no el aquí te pillo, aquí te mato. El golf hoy en día a 50 y tantos, 60, 70, 80 euros, salvo en 7, 8, 10 campos puntuales que son muy elitistas, que son espectaculares y que siempre van a tener su público por la situación económica que les rodea, creo que no tiene demasiada razón de ser. No, sí, yo creo que tienen que hacer números. De hecho, muchos campos que también conocemos están haciendo sus números y empiezan a encontrarte ofertas muy buenas porque al final dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Mato la gallina a los huevos de oro o le pido huevos de plata al final? Y, claro. Y bueno, y con los de plata y de bronce, pues voy tirando también. Y por lo menos no cierro el campo. E incluso luego al final hasta me puede que hasta le vea el lado mejor de las cosas, en el sentido de que también hago negocio, ¿eh? O sea, ojo, que pues lo que estábamos diciendo ahora mismo, si es cuestión de sumar a veces. ¿Con qué sacas más? ¿Por meterme un green fee de 80 o por meterme 3 de 30? Pues a lo mejor resulta que si me lo pones de 30, conmigo ganas 10 euros ese mes. Y no creas una base de jugadores. Fidelizas una totalmente, base de jugadores. Totalmente. Por cierto, que hablando de este tema de golf amateur, hay una iniciativa que ha puesto en marcha un campo de Minnesota. Parece una fricada, pero realmente es interesante. Yo creo que plantea un debate que deben, aquí, que deben tomar. Estabas hablando de Minnesota entonces, ¿no? Estábamos hablando de entonces, Minnesota. También puedo sacar el vientecillo, ¿no? Sí, claro. Minnesota. Uy, el frío, fundamentalmente. Bueno, que en Minnesota hay un campo que se llama Deer Run, el campo, que ha decidido que en lugar de sacar a los amateurs, estoy hablando de todo golf amateur, nada de torneos profesionales, en lugar de sacar a los jugadores de 4 en 4, lo van a sacar de 2 en 2, con la obligación de que esos jugadores hagan sus 18 hoyos en menos de 2 horas y media. Entonces, hay Marshall en el campo repartidos para meterles prisa a los jugadores en grupos de dos, insisto, en parejas,
para que se juegue en 2 horas y media. Los primeros resultados, por lo visto, se ha puesto en práctica desde hace un mes. Lo leíamos en Sport Illustrated, en la versión digital de Sport Illustrated. Han sido espectaculares. El campo se ha llenado. Los jugadores que han realizado esta modalidad estaban encantados. Y bueno, puede ser una buena idea, ¿no? No hay que meter a lo mejor a los jugadores de 4 en 4. Y el campo decía que hacía más grincis, haciendo de 2 en 2, porque los saca cada 4 minutos, en lugar de sacarlos cada 8 minutos. Hay que ser menor, se pone muy en menor, forma, de lo que corre, ¿eh? Exacto, hay que ser menor de 25 años. Eso sí. No hay que correr. Y llevar un certificado médico. dicen que no hay que correr. Simplemente, evidentemente, hay que jugar rápido, pero que no hay que... Y bien, no hay que correr. Jugar bien. Dicen que... No perder muchas bolas. Concretamente, el estudio, o sea, está bastante documentado. Esto no, por eso, insisto en que no es una fricada que nos hayamos sacado de la manga, sino que es un estudio. No, van andando, pero insisto, al ser de 2 en 2, claro, ya no se retrasan tanto los partidos. Es más difícil que uno de los dos pierda bola, puede que ocurra, ¿no? Pero ya no es tanto como si van de 4 en 4, ¿no? Y después, sobre todo, el estudio está hecho de forma que está demostrado que en grupos de 2 de menores de 10 de handicap, normalmente hacen la vuelta en unas 2 horas clavadas. Los que son de handicap entre 10 y 20 lo hacen en 2 horas y 10, 2 horas y cuarto, y los que son de handicap a partir de 20... Hoyos. 18 hoyos. A partir de 20 lo hacen en 2 horas 40, 2 horas 35. Entonces, bueno, es una fórmula que han puesto en marcha en Estados Unidos, y ya saben que lo que empieza en Estados Unidos acaba viniendo aquí. Así que no descarten que dentro de poco veamos campos en España que saquen a los jugadores de 2 en 2. Supongo que será un campo muy planito, demasiado corto y con poca agua, poca posibilidad de perder la bola. Porque la verdad es que lo de las 2 horas me parece una locura. Sí, sí, juegan muy rápido, ¿no? Es evidente. Vamos, es cierto, o sea, en el circuito europeo a veces pasa, pero juegan solos. No, pero vamos a ver, oye, que es que a lo mejor tiene más profundidad el asunto. A ver si la condición es esa, usted juega por tanto dinero, que supongo que será menos. Claro. Juegan por menos para meter más. A condición de que lo hagan en menos de 2 horas y media. Igual es que tienen que ir al trote en algunos momentos de la. Seguramente, entre hoyo y hoyo. No, lo digo en serio. Es posible. Que igual, al ser esa una condición, pues vas casi corriendo en algunos momentos, ¿no? Al trote o zumbando, vamos, ¿no? Bueno, por rematar Madrid, que es interesante. Me parece muy interesante esto. Por rematar Madrid, que es interesante también. Hablábamos del éxito de Toño Hortal, del trabajo que se está haciendo. Bueno, pues el éxito total de la Federación de Madrid ha sido este fin de semana, porque en el Campeonato de España Universitario han ganado 2 golfistas de la Federación de Madrid. Jorge Simón, que lo tuvimos aquí en Ten Golf, aquí en el Desmarque, y Luna Sobrón. Los dos jugadores, aunque Luna Sobrón es mallorquina, juega por la Federación de Madrid, está en los equipos de la Federación de Madrid. Así que, más razón todavía para ensalzar ese trabajo que se hace en la cantera de Madrid. Bueno, pues enhorabuena a la gente que está trabajando en Madrid, que lo está haciendo realmente bien. Todavía hay que hablar de Tiger, del Open de España, y quiero hablar un ratito, detenerme en Álvaro Quirós.